Okay. Sí, aquí estoy poniendo que aquí pueden ver la charla en directo. Muy bien. Así de natural soy yo. Y que sea lo que yo quiera. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, buenas tardes. Gracias a los que estáis aquí en la sala de Fundación Mediterráneo y gracias a los que nos seguís por streaming, por YouTube. Hoy estamos, esta tarde estamos aquí en el festival. La Semana Internacional de las Letras, Ex Libris, presentando el libro Videoclub, sacado bajo la editorial Fea Burguesía, del amigo Aarón Sáez. Aarón Sáez, bueno, para quien no lo conozca, que lo busque en Google, es lo más sencillo, lo más rápido, por todo el currículum musical y artístico que tiene. Y quien lo conoce sabe que se dedica a esto de la música, o a eso de la música, durante toda una vida, que empezó jovencito allá en las tablas de Ítaca, tocando su guitarra y que ahora se expansiona artísticamente a nivel mundial, porque ha llegado hasta México, con su banda Barri Brava, una de las varias formaciones que tiene, tocando el teclado y cantando. Pijama, o sea, Pijama, Barri Brava, Dúo Orquesta Regalices, y ahora se enfrenta al mundo literario y, como él me ha dicho hace un segundo, sin tener ni idea de nada. Sí, sin tener ni idea de nada, porque creo que es cuando mejor me lo paso, cuando no sé hacer algo. Genial, muy bien. En este libro que se llama Videoclub, cuenta la historia de David, un chico normal, iba a decir como nosotros, pero bueno, un chico normal, ¿vale? Que no es como nosotros. Tiene un objetivo en la vida, tiene un sueño que es montar un videoclub como los años 90. Aún así, yo creo que la novela se podría haber llamado Nostalgia. Si no me equivoco, en las poquito más de 100 páginas que tiene la historia, ciento y poquito, si no he contado mal, que puede ser que sí, porque soy de letras y los números se me van, más de 20 ocasiones nombras la palabra nostalgia en toda la novela. Me Con parecen lo cual, pocas. o sea que sí, ¿ves? Me Se me han escapado. parecen pocas. ¿Tanta nostalgia tenemos de nostalgia? Yo, más que tengamos mucha nostalgia, creo que tanto socialmente como artísticamente estamos en un periodo desde hace mucho tiempo que no termina de haber nada realmente nuevo, no termina de haber un movimiento realmente nuevo. Estamos artísticamente reutilizando conceptos que teníamos de antes, de los 70, 80, 90. Ya los 90 eran un poco así, pero a todos los niveles, tanto en artes plásticas como en literatura, como en música, estamos todo el rato como volviendo hacia atrás y de hecho es una de las cosas que se hablan en arte, de que esta época es la retroépoca, es la época de lo retro, la época de volver a utilizar lo que ya está hecho. Y claro, entonces estamos un poco condenados. No hay un gran movimiento social, no hay un gran movimiento artístico, no hay un gran movimiento cultural que tenga algo nuevo, que tenga algo futurista. Y claro, eso nos obliga a estar todo el rato mirando hacia atrás y pensando que lo que tenemos atrás era original frente a este remozamiento continuo. Sí, de hecho la novela es totalmente un viaje temporal por los años 90. Viajas por películas, por músicas, programas de televisión, videojuegos, escaparates, moda, como tú bien dices. Y por supuesto, hablas de la riñonera como símbolo de los 90, que parecía que había desaparecido, pero que ha vuelto otra vez. Ese viaje temporal lo estamos viviendo también realmente ahora. Yo creo que sí. De hecho, el personaje, varias de las cosas que ocurren en el libro, mis amigos hablan mucho de ello. Yo, de hecho, en el libro utilizo los nombres de mis amigos porque me era más fácil para construir los personajes. De hecho, uno de ellos, uno de mis amigos, tiene un canal en Twitch en el que se dedica a poner cosas de los 90, a poner series de los 90, a poner películas de los 90 y a comentarlas. Entonces, eso era algo que antes no pasaba. Eso es un fenómeno, dentro de lo que es un fenómeno nuevo, sí es nuevo, ¿no? El fenómeno de juntarse y generar todo un contenido artístico, todo un contenido cultural a través de lo que ya ha pasado. O sea, sin poner ni un solo minuto la cabeza o la mirada en el futuro, en el presente o en el día que viene, sino un poco lo que David pretende en el libro, ¿no? Es decir, su sueño es tener un edificio donde iban sus amigos de siempre, haciendo las cosas de siempre y con la televisión viéndose las cosas que pasaban en el 94. Y eso sí es un fenómeno un poco nuevo, pero sigue siendo de lo retro. Sí, hablas de lo retro, de los años 90, y aún así en el lenguaje que utilizas en Videoclub, que ya te he dicho varias veces que es un lenguaje que me recuerda mucho a Rey Loriga, por ejemplo, que mete mucho también de incluso al modo variano, ¿no? Hay un momento de la novela en el que aparece todo un texto, todo un léxico idéntico a un grupo de WhatsApp. Sí. Con lo cual,
hay un enfrentamiento, ¿no?, entre los años 90, que se recuerda mucho durante la novela, y también esa forma de comunicarte. Sí, porque al final, bueno, somos hijos también de nuestro tiempo y la forma de comunicarnos es la que es, y estamos también en ese caldo de cultivo del lenguaje. Tal vez es lo que más cuesta retomar, es decir, la estética musical es muy fácil de retomar, la estética plástica es muy fácil de retomar, las películas, posiblemente el lenguaje sea lo más difícil de volver. Es muy difícil. Tú puedes vestirte como en los 90 o puedes hacer películas como en los 80, pero hablar como en los 90 es un poco delicado. O sea, que nos entienda. Claro, posiblemente sí acabarías en el manicomio si vinieras diciendo que todo es Dabuti y que lo estás flipando. O sea, creo que el léxico sí que es mucho más complicado de utilizar de manera retro, porque de verdad pareceríamos auténticos imbéciles. Durante la novela, una parte de David, están sus amigos también. Es una novela coral, pero con un solo protagonista. Y de repente hay un momento en la historia en el que aparece un tal Aarón. ¿Eres tú? ¿No eres tú? ¿Casualmente se llama como tú ese personaje? ¿O te has querido involucrar tanto como autor como personaje en la novela? Claro, como te decía, yo no sé cómo se hace esto. O sea, eso para empezar. de hecho, tengo muchos proyectos porque cuando aprendo a hacer algo, lo dejo. Porque ya, o sea, me gusta aprender a hacer las cosas y luego cuando creo que más o menos sé cómo es, digo, bueno, que ya está, ¿qué voy a hacer? Sí, ya está, ya sé cómo se hace. Y eso me pasaba un poco con este libro, con esta historia, que ponerle nombres de personajes a los personajes, los nombres de mis amigos, me allanaba mucho el camino. No tenía que irme luego a escribir una biografía, a pensar cómo era un personaje, o a pensar cómo iba a hablar un personaje, porque poniéndole el nombre de mi amigo ya era muy fácil poder decir, vale, este tío habla como mi colega Almini, o este tío habla como mi colega Oscar. Entonces, bueno, supongo que es un truco que no puedo volver a utilizar, lo cual me da... Para la segunda novela no podré seguir utilizando nombres de amigos, pero bueno, pues ha sido muy práctico. Además, realmente cuando utilizas eso, ese recurso, lo que escribimos lo solemos utilizar también, porque son nombres que pegan. Que ya, el oído ya se ha hecho a que el amiguete se llame Vince, no se llame... Claro, lo que decías también de esa parte, la parte de la novela que hay como trocitos de WhatsApp o algunas discusiones en bares o alguna... La manera de dirigirse uno al otro, para mí era muy natural utilizar ese fondo de personajes que son ya mis propios colegas, de alguna manera, aunque solo sea el nombre y las maneras que tienen de comunicarse. He dicho que es una novela coral, que aparecen diferentes y variados personajes, y sobre todo para mí uno imprescindible, muy importante. Como lector, estoy acostumbrado a leer sobre personajes que aparecen en Maine, como Stephen King, Nueva York, Los Ángeles, Madrid, algún pueblecito de España, sobre todo por el norte de la península, que es donde se dan las novelas de misterio, Galicia, el País Vasco, y de repente aparece Orihuela en Videoclub como un personaje más. Vas leyendo la novela y cierras los ojos y vas andando por Orihuela. Además, como tú describes muy bien los nombres de las calles, lo que hay en esa esquina, dónde están los bares, cómo se llaman los bares. Yo he estado en Orihuela lo justito y no sé si realmente se llaman así los locales que tú nombras aquí, pero sí que es un viaje iniciático por esa misma ciudad, donde ellos también se inician un poco en ese traspaso de ser muy jovencitos a tener la madurez que le van diciendo a David que tiene que tener y que realmente al final... Que no, de manera. Pero Orihuela sí se presenta como un personaje más. Sí, además es un personaje posiblemente... hay también una parte, una cosa en la novela que tiene que ver también con la nostalgia y por qué estamos tan apegados a eso. Nuestra generación también de alguna manera se las prometía muy felices y nos dijeron que íbamos a ser una generación con más estudios que nuestros padres, con más dinero que nuestros padres, con más... No quiero ahora sacar el tema de Feria y Diana y Simón y nada de eso, pero... bueno, que éramos una generación que se lo tenía todo como muy, muy de cara y todo iba a ser muy divertido y muy guay, y de repente, una crisis tras otra, nos encontramos en el barro y a la gente le cuesta mucho salir. Y entonces, la ciudad que ha cambiado un poco, que ha cambiado muy poquito con el paso del tiempo, aunque David se empeñe en que le han cambiado la decoración a un estanco, le han cambiado las mesas de una cafetería, que la ciudad esté también un poco congelada en el tiempo y sea una ciudad de provincia, de 45.000 habitantes, que todos conocemos, que todos hemos visto, que sabemos que no evolucionan como evoluciona una gran capital, también hace un poco que nos quedemos ahí congelados un poco, ¿no? Que, o sea, hacer esta historia en Madrid o en Barcelona posiblemente hubiera sido poco realista o me hubiera costado más
explicar cómo esos personajes siguen anclados en su nostalgia, pero también anclados en una ciudad que al fin y al cabo es la que es y no ha crecido mucho en 20 años. ¿Pero existieron realmente David y sus colegas? ¿Existieron los protagonistas o alguien parecido a existen, los existen mis amigos. Bien, eso es bueno. Existen mis amigos durante algunas... O sea, si tus amigos no existen es un problema. Claro. Existen mis amigos y existen los nombres de mis amigos y algunos de mis amigos tienen algunas fijaciones también. Lo que sí que he utilizado mucho también es el querer siempre hablar de estas cosas. Es algo que entre los colegas siempre hablamos mucho, ¿no? Y sí, pues te digo, hay un colega que ha montado un canal de Twitch en el que solo se habla de, del pasado y de los 90, de los 80. Y bueno, son conversaciones que siempre estaban en el aire, ¿no? A los amigos a los que le he robado la novela, le he robado un poco a todos. No he dejado a nadie sin esquilmar. Eso está muy bien, robar a los amigos. Muy siempre, bien. Siempre. Filosofía de... Sí, filosofía de escritor. Sí. En uno de los capítulos, de los siguientes capítulos, porque realmente no... La novela no se divide en capítulo 1, no va poniendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, va poniendo como pequeños epígrafes donde van poniendo los numeritos, ¿no? Del 1 hasta el 28, 30, una cosa así. Y en uno de ellos tienes una obsesión sobre los concursos de televisión, que realmente es lo que teníamos cuando éramos más jóvenes, donde antes, chicos, chicas, solamente habían dos canales. La 2 casi no se contaba porque éramos muy pequeños, solamente había uno. Sí. Y donde tú describes a la perfección, aparte de series, el 1-2-3. Sí. Tienes una obsesión con Ruperta, con el 1-2-3 y con las chicas del 1-2-3. Sí. Maravillosa. Sí, con... ¿Tuviste que recordar el 1-2-3 o tuviste que tirar de hemeroteca de vídeos en YouTube como sitio donde poder ver esos vídeos para acordarte bien de cómo eran las cosas? Radio Televisión Española tiene un archivo maravilloso, sí, magnífico, en el que están todos los programas de toda la historia de Radio Televisión Española, todos, está todo, lo han subido todos. El tipo que lo tuvo que hacer tuvo que pasar unas tardes entretenidísimas, porque está todo, todo lo que ha pasado en Televisión Española está para ver. Y estuve viendo algunos para ver cosas más concretas. Yo los veía mucho de pequeño y me los sabía los programas, pero bueno, para en ese capítulo en el que la descripción va realmente sobre todas las partes del 1-2-3, sí que le eché un ojo un poquito para ver y sí que intenté que todas las apariciones musicales que salen y los juegos fueran del mismo programa. Para que fuera más o menos ese programa en concreto y no estar salpicando de cosas. Y el 1-2-3 también para mí tiene un valor de esa televisión y de esa época en la que había un entretenimiento como para toda la familia. Y eso es muy guay, y eso es lo que se ha perdido, porque también es verdad que estamos como muy atomizados y que ahora cuando te metes a Spotify o a Netflix o a YouTube, lo primero que te dicen es quién eres y lo que te va a gustar y que no te salgas de ahí. Y cuando estás terminando una película, te están dando la siguiente, como hay 40.000 millones, pero no me dejas elegir, o sea, tengo que ver lo que tú quieras. Y eso va un poco en contra con cómo se hacía el cine o cómo se hacían los programas de televisión o cómo se hacía cierta parte de la cultura en los 80 y 90 que aspiraba a eso que llamaban cine familiar o cultura familiar, que más allá del concepto de familia era muy transversal y tú podías ver una película o un programa que podía entretenerte a ti y a tu hijo pequeño y a tu abuela y donde había música y había actuación y había algo cómico y había un concurso y ese tipo de cosas también las hemos perdido un poco y creo que también nos hacen estar cada vez más solos, más dispersos, más... menos unidos de alguna manera y eso también el personaje es algo de las es una de las cosas que creo que también echa en falta, ¿no? Ese punto de los 80 o los 90 en el que todo era un poco más pandilla. Sí, bueno, el protagonista al final cuando va a montar el videoclub, no estoy diciendo nada del final de la novela, pero soy parte de ella, contrata al padre para estar también, sí, más unido, con lo cual esa unión que tú dices de tener la reminiscencia, la memoria de estar todos juntos delante del televisor, o estar todos juntos en casa o que no fuera en el televisor, también lo lleva a... Sí, claro, los negocios también, siempre han sido... Los negocios eran negocios familiares, no eran... Ahora no tenemos negocios familiares, tenemos... Bueno, pues tenemos franquicias... Franquicias familiares, tenemos trabajos distintos con camisetas de la misma empresa y nos mueven y somos piezas dentro de un engranaje y no somos un videoclub guay donde entrabas y sabías que Alejandro era el hijo pequeño y que el otro estaba viendo el porno en la esquinita y que arriba estaba el cuarto extraño donde jugaban a la super. O sea, ese punto de familia también en el negocio y también tiene que ver con lo de los programas y con todo esto, es algo que cada vez estamos más alejados y cada vez vamos más a puntos más individuales al final, sí, más sí. solos.
Sí, además, creo que también se ha perdido, si me permites, en la sociedad se ha perdido el gremio. El ejemplo es feo, pero bueno, las esquelas que vemos en los periódicos o que se veían hace 20 años, veías el nombre tal o doña o don tal, el barrendero o sí. El del kiosco. Ahora ya no, ahora poner nuestro currículum laboral, pues he estado 3 meses en un Burger King, he estado luego 5 meses en una tienda de electrodomésticos, he estado 7 meses. Ya no tenemos el oficio de que ninguno ha empezado de joven en un sitio y se jubile en ese local, ¿no? Sí, lo cual también hace que tampoco haya, o que sea más complicado, que seas experto en algo. No. Es decir, que alguien que llegues a un sitio, un tipo que lleva 50 años arreglando guitarras o que lleva 50 años haciendo botas. Porque no interesa tampoco que la guitarra ni la puta dure 50 años, pero eso bueno, es otro tema. Y sí, creo que tiene que ver con cómo nos hemos cómo nos estamos repartiendo y también esta pandemia nos está llevando todavía más. Yo lo pienso mucho con la música, ¿no? Antes, y no quiero parecer un abuelo cebolleta, de verdad, aunque lo parezca en muchos momentos. Había mucho gremio de juntarse en los locales a ensayar, había mucho trabajo de juntarse en los bares a tocar, de juntarse a ver cerveza y a ver qué estaba pasando y a conocerse mucho. Y movidos también por la pandemia y por cómo funcionamos cada vez más, la mayoría de gente nueva que está saliendo este último año y medio, que yo estoy conociendo, que estoy viendo, están acostumbrados a trabajar en su habitación, en su casa, graban en su casa, componen en su casa, lo graban todo en su casa, lo suben desde su casa, desde su habitación, y no tienen esa necesidad de gremio, esa necesidad de juntarse, de bajarse al local de ensayo. Muchos de ellos seguramente nunca han ensayado. Hay muchos músicos que van a salir a tocar después de la pandemia que no han tocado en su puta vida y que no han estado en un local de ensayo con un amplificador, que no saben lo que es. Pero bueno, que son es símbolo de los tiempos que nos separan un poquito. Sí, además, con respecto a eso, cuando hablas con músicos te enriquece, ¿no? Del vocabulario de los demás, del conocimiento musical, del estilo de otros. Ahora mismo sí, tienes página web donde puedes informarte de todo, cómo aprender a tocar con vídeos, con tutoriales, y no hace falta preguntarle nada. Sí, o sea, es decir, la gente joven son mucho mejores músicos de los que éramos nosotros, y están mucho más enterados y tienen mucha más información y tienen mucha más capacidad, mucho más jóvenes. Pero es cierto que la manera de expresarse al mundo y de salir al mundo te hace que no necesites a lo mejor de más gente y te atomiza un poco. Demasiado feo, o sea, tan anti, pero bueno. Dice David dices tú sobre David, solamente se dio su capricho, su amor, su sueño, su meta. Esa es una de las ideas de la novela, luchar siempre por cumplir nuestros sueños, los que nos dedicamos a esto de escribir, de hacer música, como hay varios en el público que son músicos también, que es un sueño. Pues sí, carajo. Nada fácil, hay que pelear siempre por... Pues claro que sí, mientras que se pueda, mientras que no necesites de verdad una bolsa con mucho dinero para costear algo que de verdad necesitas, mientras que la vida no te lleve al precipicio, pues si no estás aquí para hacer lo que te apetezca y para pasártelo muy bien y para intentar ser muy feliz y probar a hacer lo que te plazca, ¿para qué narices estamos aquí? ¿Para qué narices nos levantamos por la mañana si no es para intentar pasarlo bien y estar a gusto y tener un sueño tan tonto como quieras y tan absurdo como quieras y pelearlo hasta el infinito? Porque es verdad, porque ya está, porque tampoco hay mucho más que hacer, porque nos pillan los coches y nos caemos de los aviones y qué más da, ¿no? Entonces, o nos multan. O nos multan. ¿Cómo? Me han multado esta tarde viniendo para acá. Venía en el coche. Gasto de producción. Venía escribiéndole en mi móvil que llegaba un poquito tarde y he llegado todavía un poquito más tarde porque me ha parado el Guardia Civil y me ha multado. Bueno. Eso en los 90 no pasaba. Eso no, no. En los 90 ni había controles, ni furgonas de Guardia Civil que no llevan pirulos ni nada. Nos íbamos con los padres a comer. Y se ponían hasta los jetes. Nos poníamos todo muy. Y no pasaba nada. No pasaba nada. Ha cambiado todo para bien o para mal. Ahora dicen que, bueno, hay más seguridad. Muere menos gente. Bueno. vamos a dar eso por positivo. Sí. Bueno, acabas de decir que lo bueno es poder hacer lo que uno quiera para sentirse bien y para ir desarrollándose. Estructuralmente, hacer canciones, ser músico, está en un lado. Estructuralmente, hacer libros, ser escritor, está en otro punto de la creación. ¿Cómo se pasa de aquí a aquí? ¿Cómo has pasado tú? ¿O crees que has pasado de publicar discos a publicar una novela? Bueno, por supuesto hay un componente como de aleatoriedad, de que pues mando unos textos que tengo y ocurre. Yo siempre había escrito,
no estaba en mis planes convertirme en escritor, ni, pero bueno, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer el club de, con el Club Renacimiento, el curso de narrativa aquí en Murcia, y empiezan a pasarme varias cosas que me llevan por ese camino. La diferencia básica, esto es como hacer metáforas un poco absurdas, pero yo tengo la sensación un poco de que hacer canciones es como boxear y que escribir libros es como jugar al ajedrez. Quiero decir, la canción es algo muy directo, es algo que tiene que funcionar rápido, que es de piel, que tiene que golpearte enseguida, que más con los tiempos como están ahora, no vas a escuchar una canción mil veces, tiene que ser algo que funcione, que llegue, que te emocione sin saber muy bien por qué y que te golpee y que venza rápido en un round rápido, ¿no? Y una novela, en cambio, es todo lo contrario. Aprendiendo ahora, como estoy aprendiendo a escribir, hostia, es un proceso de larguísimo en el que tienes que ir estructurando lo que vas a contar, cómo lo vas a contar, cambiar de planes mil veces, empezar, borrar, ir por un sitio que no funcione, volver por el otro. Es decir, la trama que creas a la hora de empezar a crear una novela es como un muy inmenso, es como un plan a muy largo plazo, ¿no? Es como una estrategia muy a largo plazo, muy de ajedrez, de ver cómo va a ir la partida, y en cambio de hacer canciones es algo, o debería ser, algo mucho más directo y con mucho más punch. Debería además, ser. Hay gente que se lo toma al revés. Además, en tu caso, en la música, que estás con bandas, no estás en solitario, con lo cual a la hora de componer imagino que en cierta medida cada uno irá opinando, irá dando su parte para la creación de canciones. La novela no escribes con nadie más, escribes tú solo, con lo cual también eso te lleva a tomar todas las decisiones importantes tú solo, a tener que seguir escribiendo o parar cuando hay que parar, a tener que desarrollar la historia por un lado o por otro según tu cerebro va creando, y eso también es muy, muy, muy diferente a las canciones. Sí, yo lo sé. Bueno, también yo he tenido la suerte de, con esta gente, con la gente del Club Renacimiento en Murcia, tener un apoyo también para ir contando, como hacen un coaching muy guay de poder ir viendo cómo vas escribiendo, cómo vas estructurando las cosas y teniendo una respuesta que de otra manera seguramente no tendría, que por ejemplo en este libro no tuve. Y pues, supongo que por eso lo que escriba va a ser mejor. Y luego en las canciones, sí, yo estoy muy acostumbrado a componer con gente, pero también he compuesto mucho y sigo componiendo yo solo y sigo haciendo proyectos en los que estoy yo solo. Y bueno, a mí siempre me gusta confrontar las cosas con la gente. Me lo paso mejor viendo que solo quedándome yo solo y con mí como un ogro ahí con tu creación. Y esto, lo he hecho yo así, es así, dejadme, tal. Creo que es más fácil. Sí, lo sigo con... Bueno, antes de seguir, si me permitís, al público que estáis aquí, los que estáis en casa no lo podéis hacer, pero si cualquiera quiere intervenir, hacer algún tipo de comentario, de pregunta, cualquier tipo de grito que quiera hacer, reivindicación, yo qué sé, cualquier historia... Pegar gritos está bien siempre. Claro que sí, también. No lo puede decir y le acercamos un micro, se acerca para acá y se lo preguntaron sin problema. El aceite de palma le da la vida a las cosas. Somos hijos del aceite de palma y no nos va tan mal. Es decir, un claro ejemplo de lo que antes estaba muy bien y no pasaba nada, ahora es el Satanás total y absoluto. Sí. Todo el mundo comía gominolas de pequeño y ya esto es el demonio, y un niño hasta que no cumpla por lo menos 18 años no va a comer nada de azúcar. Uh-huh. Pasa lo mismo con los refrescos, con los cafés y demás. ¡Wow! Estamos muy limitados, nos estamos autolimitando todos un poco, ¿no? Parece que... Bueno, creo que todo va un poco como lo de los controles de la Guardia Civil. O sea, todo va en pos de la salud y de vivir más tiempo y de vivir mejor. Yo tengo un amigo, tengo muchos amigos, como podrás comprobar. tengo un amigo, José Luis, que me dice que él prefiere vivir 70 años de puta madre que vivir 83. Muy sano. O sea, que nos vayamos a la mierda con nuestra alimentación, con nuestras verduritas y con nuestras cosas, que él va a vivir 75 fantásticamente a tope y ya hasta los 80 y pico que nos quedemos nosotros y que hagamos lo que queramos. Y bueno, no sé si esto también es un péndulo y nos volveremos más laxos, o si esto es algo que ya no va a tener fin y que cada vez vamos a estar más controladitos, yo creo que vamos a estar cada vez más controladitos, porque al final la tecnología y la ciencia nos lleva a tener nuestras pulsaciones, nuestra alimentación, nuestro cardio, nuestro no sé cuánto, y entonces supongo que eso nos va a hacer cada vez más estar muy controlados en todo, a no ser que un día explotemos todos y digamos a tomar a la mierda todo y volvemos a los 80 y a comer aceite de palma a chorro. Tampoco nos pasaría nada. No nos pasaría nada. Nos estamos quedando bien. Pero no, bueno, sí, vamos a ver. Alguno mejor vamos que otro. Vamos a ver. Se desarrolla la novela, Videoclub se desarrolla con la historia de David.
Y llega un punto, dividiendo la novela en cuartos, quizás, en el último cuarto de la novela, hay un giro de guión inesperado, no sé si recuerdas los giros de guión que tiene la novela, y hace que cambie la perspectiva, que cambie el punto de vista del lector. También cambió la forma de escribir esa parte de la novela en la que cambia el sentido de todo. Al final de la novela hay varias cosas que son verdad. Sí, sí. Una de ellas es que tampoco se ve muy bien qué hacer con un personaje. Era la primera vez que de repente, después de escribir muchas cosas sueltas, tenía un personaje. Nunca había tenido un personaje entre las manos. He estado con muchos personajes en muchas situaciones, pero nunca he decidido qué hacer con su vida. Y no sabía qué hacer con el personaje, la verdad. No sabía dónde llevarlo, no sabía qué... y no quería... Tampoco que hubiera una moraleja clásica, ni que hubiera algo que dijeras, bueno, y bien, y al final David entendió que tenía que hacer esto. No sé, quería llevarlo hasta un extremo divertido y a ver hasta dónde podía tirar, y por eso la novela acaba como acaba y la llevo hacia donde la llevo, también a ese punto un poco más 80 de aventura, de fantasía y de que todo es posible, ¿no? Y al final, si tu sueño es algo que es tan imposible como montar un videoclub y que funcione, ¿por qué no seguir pasando... optando por cosas imposibles? Hay que montarlo como sea. Como sea. Lo hemos dicho antes, hay que montarlo ya. Una de las cosas buenas que tiene Videoclub es la sinceridad. La sinceridad con la que los personajes hablan entre ellos. La verdad con la que David se enfrenta al mundo real, que muchas veces dice su amigo, tienes que vivir en el mundo real, y él sigue viviendo en sus años 90 y con sus historias. Y la sinceridad de Aarón también cuando se enfrenta y cuando dice, yo no soy un escritor solvente ni escritor, me olvido de mis recuerdos y los tuyos, de algunas canciones que aún me pagan y de una especie de esperanza hortera de que finalmente todo salga bien. Mi plan era contar tu historia, nuestra historia, la de nuestra generación, que estamos anclados un poco en nuestro pasado, en este mare magnum de modernidad, como otras quintas lo estuvieron antes, y que eso nos da miedo y fuerzas también, pero miedo un huevo. Es muy sincero ahora de decir, señores, esto es lo que he escrito, pero no termino de ser lo que aquí dice que soy. Claro, sí, sin, es que tampoco somos, o sea, sobre todo en escribiendo, componiendo, nunca somos del todo nosotros, es imposible ser del todo nosotros y el miedo no nos lo va a quitar nadie. Supongo que nuestra generación el miedo no nos lo va a quitar nadie, el miedo a no poder seguir haciendo lo que nos apetece, el miedo a haber pasado los momentos más divertidos cuando éramos pequeños, el miedo a no viajar, el miedo a, no sé, yo qué sé, el miedo a no ser Indiana Jones, ¿no? O sea, al final es el gran miedo que yo tenía de pequeño era no ser un aventurero, yo quería ser aventurero, yo quería ser músico, chaval. Sí, es aventura que sea. Hubiera sido mejor ser aventurero, hubiera sido mejor. Pero, no sé, yo no sabía de pequeño que era ser algo guay, pero yo quería ser algo guay, quería ser aventurero, hacedor de cosas, no sé. Y el miedo es en no ser capaz, el miedo es tener que renunciar a esas cosas. Yo qué sé, hay mucho miedo, somos una generación con mucho miedo. A no poder tener una familia, a no tener dinero para hacer ciertas cosas, vivir esclavizado por tener que pagar una hipoteca súper de mierda. Yo qué sé, tenemos un montón de miedos y supongo que cuando escribes te das cuenta de lo pequeño que eres también muchas veces. ¿Qué es peor? ¿Ser un músico que escribe o ser un escritor que hace música? No te he dicho qué eres, sino qué es peor. Porque las dos cosas son como son. Creo que es más raro ser un músico que hace... O sea, un escritor que hace música, ¿no? Creo que es ejemplo y menos. Creo que hay menos escritores que de repente se convierten en... Nadie se convierte de repente en algo, ¿no? Sino que... Como hombres lobos. De repente un día decides hacer música. Entonces, supongo que es peor ser un músico que se hace pasar por escritor porque es lo que hace todo el mundo. De hecho, yo creo que es cuando se dejan las drogas. Creo que cuando un músico se desintoxica, se hace escritor. Pues vas por la segunda novela. Los guardias civiles también me han hecho el control de drogas y he dado negativo. El palito azul. Es fácil de leer. No se lee del tirón. Cuando me preguntaban sobre tu libro, y lo primero que decía yo cuando me preguntaban era cómpratelo. Me preguntaban a mí, cómpratelo. A ver. Sí decía que es fácil de leer, pero no se lee del tirón. Es fácil de leer porque los personajes que están en Videoclub los estás viendo. Antes de entrar aquí, le comentaba a Aarón que en casi todo el desarrollo de la novela
cuando hablaban los personajes, cuando describían lo que sucedía, era como si estuvieras en medio, era como si estuvieras presente en las conversaciones y en lo que estaba sucediendo. Es fácil de conseguir ese tipo de cosas, me refiero, ¿lo has hecho adrede intentando hacer que la gente se meta dentro de la novela de esa manera tan, tan realista o te ha surgido hacerlo así? Creo que como nunca... A ver, yo siempre he escrito mucho en casa, pero nunca me he enfrentado a intentar hacer algo un poco más extenso. Creo que no tengo ningún tipo de estructura a la hora de cómo hacer los diálogos, entonces creo que los hago muy naturales porque lo único que intento es trasladar cómo escucho hablar a mis colegas y hablar a mi gente. Entonces, supongo que la manera de hablar tenía que ser un poco así y tenía que ser así muy natural todo. Es cierto, por lo que dice, que no se lee del tirón, que claro, no tiene una estructura realmente pensada para que un capítulo te lleve a otro de una manera natural. Los capítulos están así, pero si los metes en una bolsa y los tiras para arriba y conforme caigan, lo podría haber dejado. Y hubiera sido, o sea, ha sido... No, es Nocilla Dreams, pero o sea, es un libro que no tiene tanto de la narración, no tienes que seguir un hilo tan, tan claro, ¿no? Y claro, eso hace que no sea tan, tan fluido, pero sí creo que es bastante variadito y que por lo menos los capítulos son cortos, que es muy importante. No se te haga más bola. Yo que soy muy maniático de leer las primeras frases de los libros y las últimas. Si eso no me cautiva, más allá de la sinopsis, que fue la parte de atrás, o el título de los libros, que también me hace bastante gracia, me atrapan los títulos de discos y de libros, soy muy de leer las primeras letras, las primeras frases, ¿no? Y he de decir que leyendo esto, lo primero que hice cuando me enviaron por correo postal, ojo, por correo postal, antiguo Sanza, me mandan bien, el libro, lo que hago es sacarlo del sobre y leer las primeras y las últimas frases. Y es lo que tú acabas de decir. Podías haber sido totalmente al revés. Sí. De hecho, las primeras frases ya te meten ya en los 70, en el 71. Ya empieza a hablar de Matutano, de PepsiCo, de historias. Ya empiezas a ir por una trama en la que dices, pues, ostras, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Sí. ¿Tenías claro la historia de Vivir? Me has dicho antes que eran ideas que te iban surgiendo y que al final envías a editoriales. ¿Tenías claro la idea de Videoclub o la trama en la que se iba No tenía nada claro. De hecho, ahora que estoy escribiendo como una persona mayor, me doy cuenta de que todo lo que, como dice Ginés Sánchez, al que adoro y que es profe del Club de Renacimiento de Narrativa, él dice siempre que escribir es pensar, 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 seguir pensando, darle más vuelta a las cosas, seguir pensando y luego al final un día sentarte un rato a escribir. Y es verdad, y es, hostia, es verdad, porque cuando no lo haces te das cuenta de que no tienes todo el bagaje de las cosas que estás escribiendo y entonces te quedas un poco como sin recursos, ¿no? Entonces yo no había pensado nada. En este fui a escribir, escribir, escribir y luego pensar que todo eso podía tener un hilo en el que podía colgar todos esos capítulos y con un par de retoques en algunos sitios darle una especie de coherencia a esa historia, pero no era un plan predeterminado ni mucho menos. Antes he dicho que la novela pues habla de películas de los 90, de música, de programas de televisión, incluso de series, de sitcom. De hecho, lo voy a contar. David es protagonista momentáneamente de una de esas sitcom de los 90. Sí. ¿Tanto te marcaron esas series? Yo creo que nos han marcado todo mucho. Creo que también es un poco complicado, o sea, es algo muy de la generación. Nosotros somos, o sea, o mi generación, más o menos, de unos años arriba o abajo, somos de una generación de las reposiciones. Y, por ejemplo, la generación de mis padres o de mis primos mayores recuerdan las series como algo muy puntual. O sea, daban el hombre del rifle los domingos por la tarde, no sé cuánto. Daban la serie de no sé qué, tal. Daban Magnum, no sé cuánto. Y la generación actual vive en el mare magnum de YouTube, mil millones de Twitch, de influencers, de no sé cuánto, de tal. Un mare magnum absolutamente que no te ancla a nada con nadie, ¿no? Más allá de que todo... podemos ver un día Ibai o todos podemos ver tal serie. Mi generación, que tenía 4 o 5 canales, al principio 2, luego 4 o 5, tenía un número de series limitado que se estuvieron reponiendo hasta el infinito. O sea, no sé cuántas veces hemos visto a mediodía un capítulo del Príncipe de Bel-Air o de Cosas de Casa o de Los Problemas Crecen por la tarde o de los Sims. O sea, somos la generación de la reposición absoluta. O sea, que nos sabíamos mucho los diálogos, pero no porque nos fliparan, es porque no había otra cosa. Entonces, claro, eso ha hecho un caldo de cultivo generacional donde todos nos reconocemos, todos sabemos,
Todos sabemos cómo le fue a Will cuando volvió de Filadelfia. Todos sabemos un montón de cosas que a lo mejor una generación anterior es complicado decirle, que eso nos ha unido, que eso forma parte de una generación y una generación nueva también, porque están en 40.000 millones de cosas distintas, ¿no? Pero la nuestra, o sea, en concreto esa generación nacida en los, durante los 80, primero de los 90, hemos comido mucho las mismas, los mismos alimentos. Sí, además, seguro que chavales de ahora de 16, 17 años, 18... saben perfectamente la actualidad política de España, de Europa, saben el nombre del ministro de tal de Alemania o el de aquí, están pendientes de todo, y quizás de la serie no se quedan tanto. En nuestra época, cuando tú dices Príncipe Bel-Air, Cosas de Casa, etcétera, todo el mundo sabe quién es Zack de Salvados por la Campana, pero nadie se acuerda de cosas de actualidad, cosas de política y demás. Quizás antes estábamos con la cabeza en cosas más divertidas que ahora. Puede ser, no sé, también, yo creo que la gente también se lo pasa bien ahora, ¿eh? No sé cuánta gente de 17 años sabe cómo se llaman los ministros, la verdad. Pero sí, sobre todo eso, creo que antes teníamos, que los referentes estaban más claros, eran más evidentes, porque tampoco te costaba mucho salirte de ahí. Ibas al colegio y todos habías visto la misma serie. Ahora, aunque hayan cosas que, o por supuesto, son mainstream o tienen más peso que otras, pero es más fácil quedarte colgado viendo en YouTube cosas que no ha visto tu compañero de clase. Antes no, antes estabas viendo lo mismo. Si estabas enchufado, estabas viendo lo mismo. A no ser que te fueras por ahí a darte una vuelta. Entonces creo que somos bastante más... Nuestras referencias están bastante más cercanas. Además, se ha perdido, yo creo, el hecho de que los martes a las 9 te ponen tal serie y era toda la semana pensando en que el martes a las 9 te van a poner tal, que a ver si la puedo ver para acostarme un poco más tarde, que me dejen, ¿no? Y ahora es como que ven todos los capítulos seguidos, hablando de series, todos los capítulos o temporadas enteras. Hay gente que en un fin de semana de lluvia, como últimamente está teniendo en Murcia, pues de repente, pues no, me ha visto 4 temporadas de la serie y tal. Eso también está cambiando mucho y eso también quizás le está quitando enriquecimiento a lo que se consume en cuanto a cultura, en cuanto a música, en cuanto a literatura y en cuanto a televisión, ¿no? Sí, esto también, sin quererse tampoco el azote de la modernidad, porque no me gusta nada ese papel, pero sí que es cierto que en música y que por lo menos en música y en cine y en series, la forma del... Somos, como dice David Byrne, somos hijos de nuestra generación, somos hijos de nuestro tiempo, y hacemos las canciones, hacemos las películas, no porque nos gusten, sino porque estamos influidos por las cosas, y es cierto, cuando aparecen los coches con la música grave, la música es más grave. Cuando empezamos a escuchar la música en MP3, la música es más aguda. Y los tiempos son más cortos porque en Spotify necesitamos que las canciones duren 2 minutos y que pase rápido porque Spotify lo necesita así. Porque sabemos que las canciones se van a escuchar mucho tiempo. ¿Por qué cuesta ahora que las letras sean tengan más lectura o sean más elaboradas? Porque no vas a comprar un disco y vas a llevar todo a tu casa y escuchar una canción 150 veces, la vas a escuchar 3. Entonces necesitas que el mensaje sea más sencillo. Con las series pasa también un poco eso. Antes, cuando hacías una serie de 12 capítulos para un año, el cuidado, el peso que podían tener las series era distinto seguramente al que haces cuando tu producción es un chorro de 25 capítulos de una hora, donde todo se ve bastante oscurito por los efectos especiales, que es algo que hacen mucho. Entonces todo está bastante oscurito y te tiras toda tu tarde de resaca viéndolo. Supongo que obviamente eso también influye en la calidad de lo que nos comemos y de lo que vemos y de lo que escuchamos, sin duda. Dentro de Videoclub, aparte de hablar de bebidas de los 90, aparte de hablar de comidas de los 90, he logrado sacar frases tuyas, que son de estas frases que dices, pues, la gente que me conoce son muy de la expresión de voy a hacer una camiseta con esa frase, ¿no? Huir hacia atrás es tan bonito como vacío. Eso lo has escrito tú. Esto es muy guay porque claro, no te acuerdas. Porque si me dices 4 frases que no las he escrito yo, voy a hacer el mismo paripé. Decir, cuando dije eso, o sea, podría pasar me podría colar perfectamente alguna frase que no haya escrito. Espero que no la hayas hecho. ahora se me ocurrirá algo. Vale, ¿cuál es la primera? Huir hacia atrás es tan bonito como vacío. Es justamente lo que estábamos hablando antes. Estoy de acuerdo. De mirar hacia atrás está bien, pero... No te lleva a ningún sitio. Es decir, ¿a dónde vamos? Si solo pensamos lo guay que era antes. ¿A dónde vamos sin nostalgia? Yo, claro, tampoco quería hacer un alegato de la nostalgia, ¿no? Tampoco quería hacer un alegato de lo guay que era, ni tampoco decirle a nadie que hay que mirar hacia adelante, pero si tengo que caerme en la balanza, creo que me apetecería más que la gente en el arte, en la vida, en todo, mirar un poquito más hacia adelante, hacia el futuro. Hace mucho tiempo que no tenemos cosas... en cierta manera futurista, no hay ropa futurista, no hay... Durante una época, todo... una época en los 60, incluso, ¿no? Que era como el futurismo, era lo que se venía, ¿no? Y ahora parece que no se viene nada, que no haya pasado ya. Ahora que lo dices, parece que
la moda futurista, pero la moda futurista de los 90 o de los 80. Claro. Plateado, sí, tenemos el futurismo antiguo. Mucho plateado, mucho azul. Pero los vídeos son los vídeos de antes, ¿no? Los vídeos de Chayanne del 97. Hay un final de los 90 y un poco como psicodélico, futurista, un poco extraño, que tiene mucho que ver con los 60. Uh-huh. Es una especie de. Tiene que ver, creo que también tiene que ver con Austin Powers, pero no lo tengo demasiado claro. Una creo que Austin Powers y Chayanne están en una línea temporal similar que nos lleva hacia el futuro. Personajes para la siguiente novela, Austin Powers y Chayanne, seguro, vamos. Sin dudarlo, sí, sí. Como aquella historia de vine por una cejilla, me era una porra, exactamente igual. Eso también, eso ha pasado hoy. Pasan cosas muy curiosas, no sabemos el porqué, pero pasan cosas muy curiosas. Antes de que llegaras tú, hemos quedado antes en una cafetería que estaba aquí al lado, y antes de que llegara él con su multa en la mano diciendo, me ha multado. Pues antes de eso, me he puesto a escuchar la conversación de la mesa de al lado, como hay que hacer siempre, ¿no? Y me parecía súper curioso, porque eran tres amigos, dos chicas y un chico, y una chica le decía, a lo mejor están aquí en el público, imagínate, el jaleo. Y le decía a la chica a sus dos amigos, no, yo estoy muy bien, estoy muy bien. Entonces le pregunta, ¿pero qué te pasaba? No, estoy muy bien, muy bien. Me pasa esto, física y psicológicamente, pero yo estoy muy bien. Otra cerveza. Dice, no puede ser, no vas a sobrevivir, no vas a llegar al viernes. Quizás se está aprovechando mucho ahora el cara a cara con la gente. Me refiero, hemos pasado una más allá de la pandemia. De lo que decíamos antes, de estar en un rincón, tú ahí en tu habitación componiendo, en tu habitación como un ogro, escribiendo. Y necesitamos el contar a la gente lo que nos pasa. Y además, aunque sea todo muy malo, decir, pero estoy bien. Pero lo que me pasa está guay, ¿no? Es como las fotos luego en redes sociales. Sí. Solamente voy a poner fotos chulas de mis vacaciones. Si tengo un accidente, no lo voy a poner. Si se me pincha la rueda, tampoco. Ahora, si tengo un atardecer, aunque sea falso con filtro, lo voy a poner para vacilar. Quizás estamos abusando también mucho de eso. Estoy pensando que he perdido la oportunidad de echarme una foto con los guardias civiles. Que me muy guay, para redes, para poner en redes. Hoy me han multado. Hoy he amanecido muy guay en la playa y luego me han multado. Una foto con los policías. Ya está. Sí, claro, necesitamos. A ver, también es cierto que nos necesitamos también virtualmente, necesitamos hablando por WhatsApp y estar, hemos estado solos, pero también hemos estado muy conectados con la gente, hemos estado muy conectados con redes, con Zoom, con no sé cuánto, y eso es, y es maravilloso. Que nos ocultamos y contamos solo lo bonito porque estamos vendiendo todo el rato un mogollón de éxito en nuestras vidas laborales y emocionales y tal, y parece que estamos todos como en la Champions emocional y en la Champions laboral, y pues, sí, claro. Es lo que nos estamos todo el rato ofreciendo y todo el rato vendiendo y supongo que la gente lo que sí que necesita es tener un rato para hablar con la gente. Pero claro, es que eso también es complicado. Cuando todo el rato estás diciendo que las cosas van bien, es muy complicado también cambiar el discurso. También es muy complicado decirle a alguien, estoy en la puta mierda, estoy fatal, no me está saliendo nada, no estoy contento con lo que me pasa. No. Es complicado porque es verdad que estamos todos muy en el discurso de estoy bien, está todo bien. Sí, bueno, además cuando se está mal psicológicamente, en algún tipo de bajón emocional, no desafío emocional, sino bajón emocional, te dice algún amigo, tú le dices a un amigo, no, estoy aquí para lo que necesites, y en esa conversación le empiezas a hablar de lo bien que estás tú y lo mal que está él, claro, háblame de lo mal que está yo, pero estoy genial, mira la foto que me he hecho, va con filtro, da igual, quizás ese vacile está suponiendo... Hay que juntarse... al final la gente acabe en sus habitaciones. ¿No? Hay que juntarse con gente que esté igual de mal que tú. Hay que hacer siempre, o sea, a partir de ahora, cuando salgáis estos años nuevos que vamos a poder estar en las calles, buscar a gente que esté igual de triste que vosotros. Otra de tus frases. Que la rueda eterna nunca pare, el ciclo sin fin que lo envuelve todo. Ahí el Rey León. Sí. A tope. Sí. Como símbolo. Sí, pero también un poco como símbolo es estético y artístico No hay nada más viejo que la novedad, no hay nada más usado que hacer algo distinto para llamar la atención. Y bueno, y siempre estamos así, estamos siempre en el ciclo. Pero sí, yo es verdad que sí que he hecho en falta un poco, o sea, yo y mucha gente, ¿no? Se habla mucho de eso, de que falta un poco de algo que salga un poco de este ciclo en el que estamos siempre, de 80, 90, 70... Más pop, menos pop, volvemos otra vez, estéticamente el pantalón de campana es muy ancho, luego cuando ya no se puede ser más ancho, vuelve hasta abajo hasta ser pitillo, cuando es pitillo se recorta un poquito hasta arriba, luego se hace un poquito pesquero y luego vuelve a bajar, entonces todo ese mare magnum, ese ciclo sin fin que lo envuelve todo, termina por ser un poco tedioso también. Sí, porque no terminamos de arrancar, porque es verdad que hemos pasado un año y pico inexistente la gran mayoría, pero han pasado ya 20 años desde que comenzó el siglo.
más o menos, ¿no? Sí. Se supone, 2000, 2001. Tampoco sabemos muy bien cuándo comenzó el siglo con esa crisis del 2000, la teoría del fin del mundo, los ordenadores que nos iban a comer vivos y al final no pasó nada. Han pasado 20 años, pero no sé si te pasa a ti, seguimos mentalizados en el final de los 90. Han pasado 20 años, que es una salvajada, que es la mitad de nuestras vidas prácticamente, y seguimos como que no ha pasado tanto tiempo. Yo también creo que las generaciones nacidas en los 2000, que ahora tienen, ojo, ya 21 años, claro, están ya llegando al mundo y nos están haciendo ya viejos de una manera muy evidente y muy rápida, y posiblemente ahí vamos a ver más el cambio. En esa gente que de verdad muy... Porque pues, yo soy nativo... soy nativo. La primera vez que me di internet tenía 14 años. O sea, nativo, a ver, las cosas como son. Creo que esta generación que viene ahora, nacida en el 2000, 2000 y algo, es la que ahora cuando llegue al sitio que ya está llegando a pronunciarse, es la que nos va a hacer viejos y en la que vamos a ver si de verdad hay un cambio y hay un siglo XXI o si seguimos con la misma, porque si seguimos con la misma estética, si las canciones más nuevas que he escuchado esta mañana son como si fuera Joy Division, hostia, no hemos avanzado tampoco mucho. Y además, pasa muchas veces, por lo menos me pasa a mí, que reggaetón, trap y eso está bien para quien le guste. Me gusta ver los videoclips para ver cómo están en la actualidad y le quito la voz a... Tengo más remedio. Y le quito la voz a los videoclips y digo, pues eso es las Spice Girls. Es que hemos vuelto exactamente igual, exactamente igual. Los mismos moños, los mismos pantalones, la misma rueda estética está un poco todas las patadas a la cámara, sí. Todos se van a vacilar un poco. Al final... Ahora mismo estamos... O sea, para mí ya la rueda siempre está como en los 20 años. Ahora mismo estamos un poco ya en el final de los 90... Uh-huh. El ojo de pez, los tops muy cortitos, fosforescentes, claro. Otra vez pantaloncito un poco ancho. Estamos un poco en el rollo Spice Girl, que también tiene mucho que ver con el final de los 60, principio de los 70. O sea, la rueda está un poco por ahí. Yo creo que la rueda estética y cultural va a unos 20 años, sí. Así, y nos la comemos con patatas siempre. Claro. ¿Y dónde están estos 20 años? Ahora están otra vez los gorros pesqueros, que sí, yo los llevé con 16 años y, y otra vez vuelve. Pero bueno, también creo que también está guay no hacerse cruces y disfrutar de las cosas y saber que esto es así. Porque no hay nada peor que estar quejándose de las cosas y decir, uy, madre mía, si esto ya pasó cuando yo era pequeño. Bueno, pues ya está, pues vuelve a pasar, no pasa nada. Sigue disfrutándolo como lo disfrutaste cuando eras pequeño y ya está. Yo también. Hay que tener una actitud también positiva ante las cosas que vuelven. Además, dices ahora de cuando eras pequeño. En la novela también hablas de la época del colegio, de la clase del colegio. Esa época de Aarón Sáez en el colegio, en Orihuela, oriundo de allí... ¿Te llevó finalmente a ser músico, sino te llevó, como antes has dicho, que querías ser descubridor, que querías ser aventurero? ¿Te llevó de cierta manera la época del colegio? ¿La ves como algo bueno? Porque mucha gente de repente es un trauma. De repente el 90% de nuestra generación está traumatizada por el colegio, el instituto. Para mí el colegio fue... Y no lo terminé de ver, claro. Para mí el colegio fue muy divertido. Yo todos los recuerdos que tengo del colegio son divertidos, con mis amigos. Tengo súper buenos recuerdos del colegio. Y lo de ser músico supongo que porque mi madre me enseñó a tocar la guitarra de pequeño, porque mi madre tenía una tuna femenina y yo tocaba la pandereta de pequeño y entonces me enseñó a tocar la guitarra. Y de ahí empezó ya el calvario. Con unos folios que tenía con canciones de Loquillo y de Mecano y aprendía cruz de navajas y cosas. La juventud que has pasado en Orihuela, por lo que te he dicho antes, de que Orihuela es también un personaje más de videoclub. Y me has dicho después que vives en Madrid desde hace ya 6 años, 6, 7 años, ¿no? Sí. El cambio, la evolución. Igual que hemos hablado del cambio, de la evolución de músico a escritor, ese cambio de pasar de 45.000 personas a pasar a la gran ciudad. Bueno, creo que eso, que ya no es tan grave como era antes. Creo que... Bueno, también ¿seguimos siendo todos para comer dinero en Soria cuando vamos a Madrid o no? No, creo que ya no es tan grave. Creo que todos estamos más... Que todos hemos ido a Madrid a hacer cosas, que más con la música, pues ya has estado más tiempo. Yo también estuve un tiempo viviendo en Murcia, que bueno, es un paso intermedio. Creo que no, creo que las ciudades ya son bastante más parecidas entre sí. Simplemente, pues bueno, hay menos oportunidades o menos cosas que ver, pero creo que la gente en las ciudades es bastante más parecida a lo mejor que lo que era hace unos años, supongo. Videoclub es el nombre de la novela y también la portada tiene mucho de Videoclub. Si tú vieras esto en una librería, así tal cual, ¿qué te llevaría a decir, jolín, no comprarlo, que eso era lo máximo, ya no comprarlo con dinero, sino pasar incluso el reloj por el datáfono? ¿Qué te atraería
lo que estás viendo ahora mismo. Claro. Cuando... con una novela aparte de letras, perdón, es también lo visual. Sí, yo de hecho, por no centrarme en la portada esta, yo cuando hice la primera tirada que hemos hecho, fabriqué unas cintas de una funda de VHS que diseñó Estela Limón, que es una diseñadora a la que quiero mucho y que, con la que trabajo mucho. Y eran como unas funditas de VHS de cinta, de la típica cinta virgen con la que grababan los partidos de fútbol y las pelis y tal. Entonces el libro iba dentro de esas funditas. Era muy guay, que yo si lo hubiera visto hubiera dicho, ah, mira qué idea más chula han tenido, lo que no sabía, o sea, la panzada de recortar cajitas, montarla, claro. No sé qué y tal, fue guapa. Pero bueno, siempre que saco algún disco, algún libro o algo, encuentro una manera de complicarme la vida a este extremo insospechado para en vez de sentarme a disfrutar, sentarme a sufrir. Entonces, y esta vez, igual que con Barry en un momento dado, fue grabar 200 cintas de TDK de 60 con el, para la preventa y no sé cuánto, y cada vez nos inventamos una cosa nueva, pues esta vez fue hacer, no sé, 100 o 200 cajitas de VHS a mano recortadas para que el libro cupiera magníficamente. A la hora de escribir novela, o esta novela, ahora está la segunda, pero vamos con la primera. Estás con Barry Brava, que es cuando hace las giras nacionales, estás haciendo las canciones o grabando con Raúl y demás. ¿Hay hueco para hacer esto? ¿Buscas el hueco? Se dice a los chicos, chavales, necesito escribir, tengo que sacarlo. ¿Qué va? Hay hueco para hacer de todo. O sea, yo creo que la gente que dice que no tiene tiempo debe ser porque tiene hijos y, o yo qué sé, o trabajos muy absorbentes, pero yo, la gente que me dice que no tiene tiempo de escribir siendo músico, no me lo creo. Los músicos trabajamos muy poco. De tiempo, quiero decir. O sea, vale. O sea, todo, joder, se pone mucho esfuerzo, pero no está 10 horas normalmente. No sé, creo que hay tiempo para todo. Y además, yo soy muy madrugador. Entonces, pues... ¿Qué es para ti ser madrugador? Yo me levanto todos los días a las 6. Hoy me he levantado, hoy me he despertado a las 5 menos cuarto y no me podía dormir. He dicho, ¿por qué? A las 5 menos cuarto. Pero bueno, soy muy madrugador y creo que hay tiempo para todo. Creo que sí que hay tiempo para todo. Dedicar, o sea, eso, no sé, si tuviera que llevar a los niños al colegio y luego hacer no sé cuánto, ocuparme de personas mayores, pero teniendo una vida normal de... músico normal, hay tiempo para escribir novelas y enciclopedias, si quieres. Me fue que estructuraste, fue sencillo, ¿no? Agendarte. Sí, no tengo yo problema con eso. ¿Y la segunda novela, que va a ser, va a continuar por donde está Videoclub? No. ¿Va a coger alguno de los personajes? ¿Vas a seguir hablando de tus amigos? La estoy escribiendo. Una cosa es que la esté escribiendo y otra cosa es que se vaya a publicar o que se vaya a acabar. Sabes tú perfectamente que se va a publicar. O que vaya a funcionar. O sea, todo eso no sé en qué... O sea, como es tan a largo plazo todo esto, no sé qué va a pasar, pero no va a tener nada que ver con esto. Es una historia totalmente distinta que creo que tiene que ver más con la modernidad. Es una historia más actual. Más todavía. Muy bien. Más actual, sí. Más. Como hablas aquí del mundo analógico, que ya no volverá. Ahora vas totalmente. Ahora ya estoy totalmente metido en el mundo digital. La próxima novela es totalmente en el mundo digital. Aparte, no lo voy a preguntar a los músicos que tenemos hoy aquí en la sala, sino te voy a preguntar a ti. La pandemia, coronavirus, si hay una parada, hay un punto y aparte de todo. De todos y de todo. Lo vamos. ¿Y cómo se hace? No sé si se acepta, se asume o se vive. ¿Cómo viviste todo eso? ¿Y cómo fue eso, por lo menos los primeros meses? Que parecía que después de verano del 2020 es como ya estábamos todos un poquito más adaptados. ¿Eh? Pero desde principios de marzo, 12, 13 de marzo. Lo vamos a ir viendo y pues con tranquilidad, esperando que no pase nada más, esperando que no venga otra variante nueva de lo que sea. ¿Cómo llegaste a vivirlo tú? ¿Cómo fue eso? Pues a mí me pilló justo que estaba cambiándome de casa en Madrid y bajé para estar unos días en casa de mis padres y estalló la pandemia y entonces de repente volví a estar viviendo con mis padres y con mi hermana como cuando tenía... Un viaje de como la vi. Como cuando tenía 12 años. Y nada, lo viví en la huerta, en un sitio muy guay porque la casa es grande, porque podía pasearme por los limoneros y no sufrí para nada el agobio y luego a mitad de pandemia me compré una casa en la playa. O sea que en ese aspecto bien. Lo que pasa es que en el laboral, pues, claro. Todavía no sabemos cómo vamos a salir de esta... Estamos en ello, pero hay muchas dudas, hay que abrir las salas, hay que confeccionar las salas. Y bueno, supongo que lo primero que se va a ir, o sea, que se va a ir recomponiendo todo de arriba abajo, como siempre. Es decir, la gente que ya estaba funcionando bien, estará funcionando más o menos como estaba, e iremos viendo qué va pasando hacia abajo. A mí lo que me da miedo es pensar en muchas bandas y muchos compañeros que estaban en un momento de subir con la banda y con las bandas, los proyectos, y no hace falta que lo cuente a los que sois músicos, hasta que no se afianzan un poco,
están muy en la cuerda floja todo el rato. Incluso cuando están afianzados están en la cuerda floja porque la vida es así, ¿no? Pero cuando se está afianzando algo están muy en la cuerda floja y cualquier mala época o malas decisiones te pueden mandar a la mierda con el proyecto. Entonces, claro, a mí lo que me da pena y lo que me da miedo es la cantidad de gente que estaba en ese momento cuando hace un año y medio paramos todo. Porque hace un año y medio, a día de hoy es un año y medio parados completamente. Entonces es complicado. Sí. Toda una generación de músicos o de creadores que no sé si se va a perder del todo definitivamente. Que se hagan escritores. Gente que ha renunciado ya a la música porque se vio eso con el agua al cuello, claro. Habiendo gastado los ahorros y habían dicho, hasta aquí llego, me dedico a otra cosa. Si se podía, porque tampoco los trabajos era posibilidad. Hablas de una nueva generación perdida. Un concepto que ya Jaime Gil de Viedma utilizaba en su juventud, utilizaba a finales de los 70, principios de los 80, en las noches madrileñas. ¿Sigues viendo? No, casi somos de la misma quinta, por ahí, más o menos. Seguimos siendo miembros de esa nueva generación perdida. ¿Sabes qué pasa? Es que todas las generaciones somos generaciones perdidas. Wow. Da igual, no hay ninguna... ¿Qué pasa? ¿Quién lo hizo súper guay? Nada, somos todos generaciones perdidas, que podíamos haberlo hecho mucho mejor, hicimos lo que pudimos. Y la que viene será igual, yo creo que... Creo que simplemente yo lo que remarco en esta, en esta historia es que nosotros estamos muy en medio en ese cambio de ciclo entre lo analógico y lo digital y que es verdad que es muy evidente que estamos como en un sitio muy, muy curioso, ¿no? Pero supongo que al final generaciones perdidas y estamos todos perdidos. Todos estamos perdidos. Estamos viviendo una época histórica, más allá de pandemias y demás, donde nunca antes se había visto que un rey abdicara. Hemos visto en España abdicar un rey. Hemos visto tener, si somos creyentes, dos papas a la vez, porque uno falleció y de repente tenemos dos. Hemos visto y estamos viendo un volcán de repente que está asolando una isla y que se está llevando un pueblo entero, como si fuera Pompeya, exactamente igual. En cuanto a arte, en cuanto a la música, lo has dicho antes, que había mucha gente joven que está haciendo cosas en sus casas, con muchos proyectos. ¿Se está viviendo también? ¿Tienes esa percepción de que históricamente estamos en un punto creativo en el que es diferente al resto? Yo creo que tiene que ocurrir, porque como te decía al principio de la charla, somos hijos de nuestro tiempo tecnológicamente, y tecnológicamente hemos cambiado muchísimo, muchísimo. Seguramente hemos cambiado más en los últimos 20 años que en los 300 anteriores. Hemos cambiado muchísimo. La forma de escuchar, de consumir el arte o el entretenimiento, de cómo llevarlo, cómo tenerlo, cómo hacerlo, es que ha sido increíble en los últimos 15 años. Ha sido increíble. Y creo que todavía no se están viendo los efectos de eso en la propia creación y que se tienen que empezar a ver. Porque no me creo que toda esta revolución loquísima y todo este cambio loquísimo nos lleve a hacer canciones como se hacía, que ahora la gente de 16 años haga post-punk otra vez. Como, hostia, tiene que haber pasado algo más. ¿Sabes? Yo ahora no sé. Yo soy muy. Y me gusta mucho escribir, también la verdad escribo mucho sobre cultura y sobre música y tal, y en algunos blogs y tal. Y me gusta mucho ver qué cosas están pasando. Y es verdad que se empiezan a ver algunas cosas, hay cosas de hyperpop, hay cosas de ciertas cosas que son un poco más tecnológicas, que tienen un poco más que ver en arte también, pero son pequeñas pinceladas, todavía como la gran masa está todavía como con el revival constante. Pero tiene que aparecer y se tiene que cristalizar también un poco este cambio tecnológico tan brutal, tiene que cristalizar en algo que en cuanto a sonido y en cuanto a arte también sea distinto, también sea nuevo y sea propio de esta gente joven. Sí, lo que estoy viendo, por ejemplo, últimamente, es la posibilidad, aparte de lo musical, de que cada uno en su casa pueda tener casi prácticamente un estudio de grabación, claro, un sonido medianamente bueno para poder trabajar, la opción de poder grabar cosas con un móvil o con una tablet. La calidad, ya no tienes que hacer un corto pues cogiendo la cámara de vídeo familiar para poder, claro, déjamela que grabe, que cargue la batería, que ponga las cintas grandes que había. Ahora con un móvil incluso se puede llegar a hacer todo eso. Y luego además que socialmente también hemos convencido, o sea, el sueño, que es la frase aquella de Warhol de los 15 minutos de fama, están sobrepasadísimos, son días completos de fama. O sea, tú no hace falta que hagas nada, tienes tu Instagram, tienes tu Twitter, puedes ser una celebridad continua, la gente te está viendo, tienes un escaparate continuo. Eso también cambia mucho la manera de ver y la manera de crear. Antes los creadores eran X, ahora son todos. Ahora todo el mundo hace todas las cosas y todo el mundo tiene un montón de exposición y un montón de cosas que decir y que hacer. Y a lo mejor la gran revolución es que tenemos que hacernos espectadores. Y entonces a lo mejor lo que habrá muy poquito dentro de 10 años son espectadores. Y esos son los que se buscarán. Entonces yo voy a dejar de hacer todo a partir de ahora, a partir de esta misma tarde, dejar de escribir, de componer, de pintar, de nada, y me dedicar solo a ser el mejor espectador posible del mundo. Vida contemplativa. Sí,
Porque no van a ver, no va a haber nadie que se dedique a estar en su casa tocándose las narices y viendo. O sea, necesitamos gente que vea las cosas. Somos demasiada gente haciendo cosas. Si nadie las ve, no tiene mucho sentido. Así que yo ahora, por ir contracorriente, me voy a dedicar a ser simplemente espectador. O sea, se rompen proyectos, se separa todo lo que tengo ahora en mente y me convierto en el espectador del siglo XXI. Bien. Todo lo que hagáis es para enseñármelo a mí. Bueno, hemos hablado en esta charla. Que no sé, no sabemos si es corta o larga, no tengo idea de la hora que es, da igual. Sobre Videoclub, sobre tu nuevo primer libro, por ejemplo. Hablemos un poquito de ti. Aunque te vamos siguiendo desde aquellos tiempos primigenios de... ¿Qué? Pues, ¿corto ya? Sí. Sí, ¿sí? Si es para hablar de mí, que yo estoy muy bien, gracias. Vale. Al menos una pregunta y enseguida cortamos. ¿Qué queda de aquel Aaron? Cuando yo me acuerdo cuando comenzábamos con Diego, cuando estábamos con Manzanero, todo esto, y decimos, viene un crío, eras el crío de Ítaca, eres el crío donde, viene un crío a tocar, sí, además se lleva otra vez, que es de Orihuela, como si hubiera estado en Madrid. ¿Qué queda de aquel? ¿Qué te queda por darnos? Nada, exactamente el mismo dinero en la cuenta bancaria. Es lo único que tengo igual, es el dinero que me queda para esta tarde. El resto de cosas... Creo que cada vez soy más otra vez ese imbécil, seguramente, posiblemente. No sé qué queda de cada uno, no sé, supongo que... La ganas de hacer cosas, tío, la ilusión por hacer cosas, eso sí, eso sí que ha estado siempre, eso no para nunca. Pues nos quedamos con esa idea, gracias a todos por haber venido, Videoclub de Aaron Sáez, gracias a los espectadores que estáis al otro lado del ordenador, de la tablet o del teléfono, y nos vemos en la siguiente, gracias a Ex Libris, hasta la próxima.